Vamos a ver, sí, lo he leído. Yo no le he dicho nada. Este caso es un caso realmente complicado, tanto para el propio jugador como para el propio club, como para mí. Es una situación que desagradable, evidentemente. Es un jugador al que ha sido muy importante en este club y en este equipo. Es un activo del club. Y es una persona, es un chaval de 20 años, que evidentemente no voy a disculparle una vez más, porque realmente ya se supone que es lo suficientemente mayor como para que sepa las consecuencias de los actos que comete. Nos queda un jugador que realmente está aquí, que es nuestro, y que yo creo que ya lo hemos advertido, yo creo que desde el club hay una, y creo que es la solución mejor para él y para todos. Él tiene que salir de aquí, yo creo que le va a venir muy bien, él tiene unas condiciones extraordinarias, yo creo que aquí ahora mismo está en una situación de muchísima tensión, muy difícil para todos, y que él necesita dar un cambio y un giro a su vida, a sus cosas, y yo creo que aquí de momento, ahora mismo, no lo puede hacer. Entonces yo creo que lo mejor es encontrar, a ver si encontramos o encuentra un equipo donde él pueda demostrar de verdad las condiciones que tiene, que seguro que, que lo va a demostrar, porque es un chaval que siempre ha entrenado bien y que trabaja. Es cierto que le pasa algo que no puede con ello, y entonces no deja de ser una persona a la que seguramente habrá que ayudar, no hay otra, porque todos le podemos crucificar, todos le podemos tal, pero él seguramente no es consciente tampoco de la situación que vive, ni seguramente él solo puede solucionar el problema que tiene, y entonces seguramente necesitará ayuda. Y no hay que pensar que detrás del Araujo que todos conocemos hay un chaval de 23 años que quizá no esté o no haya estado, ya lo hemos hablado muchas veces, lo suficientemente asesorado o convenientemente asesorado por su entorno, por la gente que le rodea, y la consecuencia es esto. Y esto pasa en la historia del fútbol, ha pasado muchas veces y muchos casos, ¿no? Y yo no me centraría única y exclusivamente en él y en machacarle a él ni en crucificarle. Es lo que hay, es lo que tenemos. Cuando metía los goles y todos le aplaudíais, también era eso, también, y todos lo sabíais, y no ibais allí a Barranco Seco a sacarle hoy que sí que ha cometido un error público y que se ha enterado todo el mundo, pero esto ya pasaba cuando metía los goles y os subió a primera división. Y no os vi, o yo a Araujo nunca supe eso, pero ya pasaban estas cosas. O sea, esto no es de ahora, esto ya es de hace mucho tiempo. Y entonces, todos seguro que somos un poco culpables, ¿eh? Y no podemos eludir la responsabilidad que tenemos en todas estas cosas.